Saludos, ¿cómo están? Por aquí otra vez su amiga de siempre, Luz. Estoy por aquí, como ya ustedes saben, pues yo estoy operada. Y yo había dicho que iba a hacer un video, porque no, como ustedes les dije, yo me mudé para el piso 5, más cómodo, ¿verdad? Para mí. Cómodo en el aspecto, es más fresco y hay menos árboles y veo todo desde la calle. Puedo tirar fotos y qué sé yo qué. Pero no le he podido dar un update después que me mudé, después que he acomodado lo que pude, porque no pude acomodar todo. ¿Por qué? Porque me cayó todo al mismo tiempo. O sea, me cayó la mudanza y la operación a la misma vez. Y tengo todavía cosas que no he podido acomodar, como en el cuarto, que hay muchas cosas sin acomodar. Pero ahora mismo, pues, eso a mí me desespera, me da mucha ansiedad, porque cuando tú no puedes hacer las cosas y no tienes quien te las haga, porque o sea, fuera una operación otra, pero no es una operación de un hombro, miren. Ahí está, ven, y aunque se ve pequeño, pero no, tiene bastantes puntos, ya me los cortaron los puntos, pero ya empecé las terapias, y las terapias son dolorosas, terribles. Tengo ese brazo hoy machucado, adolorido, resentido, porque son terapias fuertes las que me están dando, para que el brazo, pues, ve, como ustedes ven, tenga movimiento. Yo lo muevo bastante, ¿ves? Lo muevo hasta abajo, lo muevo hasta abajo, lo puedo subir hasta arriba ahí, pero no puedo subir ahí. Estoy haciendo unos ejercicios, pero duelen. Entonces, pues, no ha sido fácil esta operación. Pues yo sé que, ¿verdad? Ya estuvo conmigo hasta lo último, me acompañó. Pero después que me cortaron los puntos, pues ya tenía que, ¿verdad?, hacer su vida, irse a trabajar, y yo estoy resolviéndome como puedo. Pues aquí no ha venido nadie más a ayudarme. Yo estoy sobreviviendo, como quien dice, sola, porque yo sé que ella tiene que trabajar. No, ay, no puedo agarrar el trípode con este brazo. Pero en cuantito ya yo tenga mi apartamento, mire, no tiene ni cortina, ¿ven? Mire, no tienen ni cortina, está sin arreglar, acomodé un poquito la sala, porque la sala, ¿verdad?, es recibidor de las visitas, que no viene mucha, ¿no? Pero, miren el cuarto como está. Miren el cuarto. Ahí, ve, no puedo tender la cama porque no puedo moverla. Ahí está un poquito la percha, y así, ¿ven? Y así sucesivamente. Entonces no puedo hacer nada más. Esto que tiene son, igual que abajo, dos ventanitas que tampoco le he podido poner cortina. Por acá está el baño, que ya yo se los había mostrado, pero tampoco le he podido poner cortinas, porque lo que no trajo tubo allá arriba, como pueden ver, y le tuve que poner uno de cortinas a presión porque no tenía otro. ¿Ve? Y todavía hay cosas que yo no he podido, miren, acomodar, como todo eso que está ahí. Todo eso que está ahí, eso hay que acomodarlo. Todo eso. Ay, déjame bajar esto aquí. Todo eso, todo esto que está aquí, yo tengo que acomodarlo. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Todo esto yo tengo que acomodarlo. Y pues, también miren el baño. El baño, pues, pude hacer lo que pude, ¿no? No pude hacer mucho tampoco, pero por lo menos está limpio. Pero yo no puedo hacer nada más. Entonces, eso a mí me exaspera, me pone ansiosa, porque no puedo hacer las cosas, ¿no?
pero ahí vamos. Realmente, pues, esto es horrible. Así que eso era lo que les quería decir. O sea, por eso no me ven mucho por YouTube, porque estoy todavía bastante adolorida. Y es difícil cuando tú estás en estas condiciones, ¿verdad? Y te sientes que quieres gritar, pero no puedes. No puedes porque, ¿cómo se dice? Porque tampoco, ¿verdad?, quiero hacer sentir mal a nadie. Y pues yo me la resuelvo como pueda. No tengo de otra, ¿verdad? Pero como les digo, yo estoy resolviéndome las cosas yo sola. Todo. Mi hija estuvo llevándome a las citas hasta último momento, como les dije, hasta cortarme los puntos. Me llevó a mi cita con el fisiatra, pero de ahí pues ya está trabajando. Ella se quedó sin carro. Ustedes saben que la guagua de ella la chocaron, más se quedó el carro del esposo, también se le dañó. Así que todo nos ha caído encima a la misma vez, mi gente. Pero estamos vivos, que es lo importante. Así que, pero nada, estoy viva, un poco triste, sí, ansiosa, desesperada. Porque, ¿sabes cómo soy yo, fosforito? Y me gusta tener las cosas bonitas, acomodadas. Pues yo no tengo lujo, pero por lo menos acomodadas. Pero no puedo. No puedo. Pero nada, mi gente, estoy bien, recuperándome. Me ven sin esto puesto, lo que yo tengo puesto, porque el doctor me dijo que en la casa me lo puedo quitar para que ese brazo vaya cogiendo movimiento, pero que sí me lo tengo que poner para salir. Y para ir a las citas médicas, ¿verdad? Para evitar que me den un lastimón o que me caiga. Así que nada. Solamente quería pasar por aquí para decirles eso, que estoy bien, recuperándome, ya mucho más, ¿verdad? Pero como les digo, no puedo hacer fuerza, no puedo mover un mueble. Los otros días me puse a mover la cama con una sola mano y caí pata arriba. Gracias a Dios que no me lastimé el hombro. Pero de lo demás estoy bien. Sí, un poco, como les digo, desilusionada, decepcionada. Yo esperaba más. Yo esperaba mucho más. Mucho más. Pero, ¿verdad? Yo no puedo obligar a nadie a que te ayuden, o que te den, o que te hagan. Cada cosa que tú hagas es voluntaria. Y yo soy así, yo no molesto a nadie. Si tú vienes y me dices esto, pues sí. Pero yo no soy de persona, mira, ven y... No, yo trato mejor, dejo las cosas sin hacer, pero no molesto a nadie. Pero sí estoy bastante desilusionada, porque en estos momentos, cuando uno los pasa tan difíciles como los estoy pasando yo todavía, es para, ¿verdad?, tú tener una mano que te respalde. Y no he tenido ese apoyo. Pero ni modo, hay que seguir luchando, hay que seguir para adelante. La perrita está en Trujillo Alto, en casa del que era mi esposo, su padre. Lleva por allá ya desde el domingo antes de la operación, se la llevó y todavía la tiene por allá. Yo espero ya el viernes o el sábado tenerla conmigo, si no me van a dar más terapia, ¿ves? Porque si me van a dar más terapia, pues no puedo. Así que... Pero todo está bien, ella está bien, yo estoy mejorando, triste sí, desilusionada sí. Pero así es la vida, uno no puede depender de los demás, uno tiene que aprender a depender de Dios y de uno. Es la única solución. Así que mi gente, un beso grande, los quiero, los amo, los adoro. Espero ya pronto mostrar el apartamento ya ready, ok. Así que nos vemos. No olvides suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dejarme cualquier información en la cajita, cualquier pregunta, duda, yo se las contesto. Así que no van a ver por ahora videos de cocina porque no puedo.
¿Qué? No puedo, no puedo. Un beso. Ay, Amení, qué bueno que te conocí, que te vi. Eres una chulería en pote. Te quiero. Saludo a mis hermanas en los Estados Unidos. Si me están viendo, estoy bien, estoy bien, estoy viva. Nos vemos. Bye, bye. Los quiero.